Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En tu vida hay algunas ocasiones en donde sabes perfectamente que te vas a tener que enfrentar a un caso ovni que está poco menos que esperándote. Y hoy voy a ver uno de ellos. Se llama Las luces de Lubbock y ocurrió en el año 1955. Y estaba ahí para mí. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida directamente y nos vamos a ir hasta las 9 y 10 de la noche, día 25 de agosto. Y tenemos al doctor William Robinson, profesor de geología de la Texas Technology College, que creo que lo he dicho bien en inglés. Mi inglés no es el mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Y está ahí con dos colegas suyos, se para en el patio trasero de su casa en Lubbock, Texas, está allí conversando con ellos tranquilamente. Y entonces, bueno, esos otros dos testigos son el doctor A.G. Oberg, profesor de ingeniería química, y el profesor W.L. Ducker, que es director del departamento de ingeniería petrolera de esa misma universidad. Noche clara, oscura, y de repente los tres hombres se quedan absolutamente impresionados. Están observando una serie de luces que están moviéndose silenciosamente por el cielo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Se van desplazando de horizonte a horizonte, en unos pocos segundos además. Daban la impresión de ser, pues, más o menos unas 30 luces. Estaban dispuestas en forma de pico, como de media luna. Y unos momentos después, una formación similar también cruza el horizonte, también cruza la noche. Una noche mágica para ellos, pero tremenda para la ufología. Esta vez los científicos ya sí que pudieron juzgar que las luces se estaban moviendo a través de 30 grados de arco en un solo segundo. ¿Cómo podía ser posible? Estaban desafiando lo que eran las leyes de la gravedad. Un control al día siguiente con la Fuerza Aérea mostró que ningún avión había sobrevolado, además, el área en aquellos momentos. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Podrían ser los soviéticos? No. Se movían demasiado deprisa. Esto fue solamente el comienzo, porque resulta que el profesor Ducker observó 12 vuelos de los mismos objetos luminosos entre agosto y noviembre de ese año 1951. Era un proyecto secreto de los Estados Unidos. Se movían demasiado rápido. Algunos de sus amigos, de sus colegas, observaron hasta 10 de ellos, hasta 10 de estas formaciones. Cientos de observadores no científicos en una amplia vecindad, además, alrededor de Lubbock, también observaron hasta 3 de estos vuelos, de estas formaciones de medias lunas en una sola noche. Increíble. ¿Qué estaban haciendo y por qué estaban allí? Siempre la gran pregunta de la ufología. Bien, os sigo contando, porque resulta que en la noche del día 30 de agosto, Carl Hart Jr., de 18 años, pues intentando fotografiar las luces, las tiene pues poco menos que encima de él, y utilizando una cámara Kodak de 35 milímetros, una frecuencia de 3,5,1 partido de 10, un décimo de segundo, trabajando pues muy rápidamente como podía. Bueno, pues resulta que consigue obtener 5 fotografías, 5 exposiciones a aquellos vuelos, aquellas luces. Las imágenes exhibidas por Hart como resultado de este esfuerzo pues muestran 18, entre 18 y 20 objetos voladores no identificados, más intensos además que el planeta Venus, que no tenía ningún tipo de explicación para lo que eran las matemáticas y la astronomía en aquellos momentos. Y resulta que el testigo Roger Dodds escuchó un ligero
y esto lo hemos visto en más ocasiones dentro del fenómeno ovni, un ligero crujido o silbido como de entrada en nuestro espacio-tiempo cuando los objetos pasaron por encima de su cabeza, algo realmente increíble. Quizá estaban interaccionando con el subconsciente o el inconsciente colectivo de la población que había abajo. Esto lo hemos visto en las teorías de Carl Jung. Esto es realmente increíble. Informó haberlos visto a las 10:37 horas de la noche, y luego a finales de septiembre un informe sobre las luces de Lubbock pues llegó finalmente a las fuerzas aéreas. Por supuesto que ellos ya lo sabían. La fuerza aérea pues examinó las imágenes con gran detalle y no pudo probar ni refutar, al menos públicamente, porque sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, su autenticidad, que iban a decir que el fenómeno era real, que el fenómeno ovni está sobre nosotros, iban a decir lo mismo que han dicho siempre, que no pasa absolutamente nada. Bien, os sigo contando porque resulta que el capitán Edward J. Ruppelt, el oficial de las Fuerzas Aéreas que se convirtió en el primer director del proyecto Blue Book, es decir, el proyecto Libro Azul, básicamente pues dirigido a pues ocultar toda la verdad ovni que hay pues sobre nosotros y en crear posibles falsos avistamientos en el futuro cuando ya sea demasiado tarde y la presentación pues sea totalmente mundial. Bueno, pues resulta que este señor, el capitán Edward J. Ruppelt, pues viajó a Lubbock para investigar el caso y luego más tarde pues escribió un libro que es bastante bueno dentro de la ufología sobre sus experiencias como investigador de ovnis, llamado El informe sobre ovnis, sobre objetos voladores no identificados. Y vaya, pues fue Ruppelt quien pues intentó meterse más en este asunto y entrevistó a un ranchero anciano que estaba en Brownfield, y el ranchero que estaba ahí pues con sus vacas y con sus animalillos, pues afirmó haber escuchado pues ese sonido, el mismo sonido que se oía en la ciudad, como una especie de ave acuática con alas que se podían además pues reflejar en lo que eran pues las aguas de los lagos que tenía cercanos a su rancho. Se podían además reflejar las luces de la ciudad en ese rancho, es decir, aquellas luces de Lubbock tenían una iluminación propia y que estaban pues en dirección a la ciudad. Pero hay más datos, porque los guardabosques dijeron que el fenómeno no podían haber sido ni pájaros, ni ningún tipo de codornices, ni parte de ningún tipo de ave. Y bueno, pues estas naves además estaban moviéndose en formación, y estas aves, por ejemplo, los patos o bueno, pues cualquier tipo de animal que estuviese en la zona, pues nunca jamás habrían volado en bandadas de más de 3, y aquí estábamos viendo de 18 a 20 objetos. ¿Quiénes eran? Ya se estaba descartando el tema animal. Entonces, bueno, pues resulta que el señor Snyder informó que vio pues como que la gente que estaba viéndolo pues estaba tratando de hacerse pensar, y esto es bastante curioso, que eran patos, como si la inteligencia que hubiese dentro de aquellas luces pues estuviesen induciéndolas a pensar otra cosa que no fuesen pues animales conocidos, para tratar de pasar poco menos que desapercibidas, pero dentro de sus propios cerebros, algo que es realmente impresionante dentro del fenómeno ovni. Y bueno,
Claro, esto era imposible porque la velocidad que estaban desarrollando aquellas luces, pues no se correspondía con los patos. Pero aquellas personas estaban completamente convencidas. Había una necesidad de buscarle explicación a algo imposible o una interacción de esas mismas luces sobre la población. Sea como fuere, pues aquel reflejo de aquellas luces estaban en lo que eran pues los lagos, y bueno, pues todo parecía apuntar a animales, según las autoridades, evidentemente, que iban a decir, pero las luces de Lubbock pues siempre han quedado para la historia. Era imposible que fuesen patos. Vaya. Testigos dijeron que vieron puntos de luces volando en forma de U o de V, pasando en intervalos de 2 y 3 segundos, sin parar y sin parar. Como siempre he dicho, en un fenómeno ovni completamente descontrolado. Y estamos hablando ya del año 1951. El número de puntos reportados en las formaciones varía de entre 8 y 9 a incluso 20 y 30, de 20 a 30. Increíble, ¿qué estaban haciendo? ¿Era un desafío a las autoridades militares de los Estados Unidos? Realmente fascinante. Las luces aparecían en la parte noreste del cielo y siempre procedían en línea recta hacia el suroeste. No podía ser un proyecto secreto, no había tecnología en aquel entonces para hacer algo así. El color de las luces eran pues como las estrellas, más brillantes. Algunas personas incluso llegaron a decir que tenían una tonalidad azul, y otras personas decían que tenían como un tinte pues como un poco más amarillento. Otros los describían pues como nada más que blancas, moviéndose aproximadamente como en un semicírculo, yendo, ¿no?, por la zona, y que eran suaves a la hora de moverse, es decir, que se mantenían a la misma distancia las unas de las otras. Eran brillantes, y también algunas personas llegaron a decir que tenían pues como unos reflejos preciosísimos, verde azulados. Increíbles estas luces de Lubbock. Bien, el doctor J.C. Cross, jefe del departamento de biología de esta mencionada universidad, que decía al principio, pues examinó las fotografías de 35 milímetros y afirmó definitivamente que no podía ser ningún tipo de pájaro ni nada de nada. Y resulta que en la ciudad de Matador se informó de un avión silencioso que volaba a baja altura sin ayuda de hélices ni alas. Vaya, un prodigio de la ingeniería. ¿Qué iban a decir las autoridades? Por supuesto, no querían que cundiese el caos, más aún después de lo que había ocurrido en la famosa Batalla de Los Ángeles en el año 1942 y después de Roswell. Eso sí, las autoridades dijeron que era diferente de cualquier avión que hubieran visto antes. Bueno, las declaraciones siguieron y siguieron, y los profesores de la Texas Technology University que observaron las luces de Lubbock, aquí los tenemos de izquierda a derecha, el doctor Oberg, el profesor Ducker y el doctor Robinson, pues estaban discutiéndolas con el doctor A.L. George. Pues hubo fenómenos que pudieron ser efectivamente, como decía, fotografiados. Hubo periódicos que llegaron a exponer estas noticias dentro de sus magazines. Y bueno, pues hasta el día de hoy pues se sostienen pues varias teorías, pero nadie jamás ha podido decir el origen de estas luces de Lubbock, que desde luego pues no es que tengan toda la pinta, es que tienen todas las descripciones físicas del fenómeno ovni, y además el mismo podría decir que lo que se vio en las luces de Fénix en el año 1997. Un fenómeno natural es imposible a día de hoy, y además ese punto de crujido del espacio-tiempo en donde
esas luces pues directamente se meten pues poco menos que en nuestra realidad, en nuestra existencia, en nuestro universo, como queráis llamarlo, pues ahí es donde realmente radica la autenticidad de este fenómeno de las luces de Lubbock que han quedado para la historia del fenómeno. Estas fotografías que habéis estado viendo durante el programa pues son parte ya no de la historia del estudio del fenómeno OVNI, sino que creo que de la historia de la humanidad, y se nos está ocultando algo que debería de ser de parte de las autoridades. Creo que debería de ser conocida ya por todos, por lo menos para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestros cielos, qué es la realidad. ¿Cómo es posible que estos objetos no hayan podido ser interceptados por ellos, que se pasen tan tranquilamente por nuestras ciudades, tan panchos, que nadie haga por investigarlo, más allá de lo que es el gobierno de los Estados Unidos de América, que por supuesto sabe lo que es, y que que sean además unas luces que también hayan sido vistas en el fenómeno de los círculos de las cosechas? Nada más, aquí tenemos estas luces de Lubbock, que nadie jamás nos va a poder decir quiénes son, por menos, quiénes son, por lo menos, los de arriba. Y bueno, pues aquí os dejo este gran enigma dentro de lo que es la gran cantidad de misterios paranormales que acompañan a este tema de los ovnis, que nos lleva acompañando desde el principio de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.